Buenas tardes, amigos. Bienvenidos a su programa Diario Salud 2 por el nuevo Diario TV, como cada miércoles de 6 a 7 de la tarde. Hoy tenemos un contenido muy nutritivo para todos ustedes que esperamos que les sirva. Por aquí está conmigo Miguel Sáenz y la licenciada Elena Conti, quien es experta en psicoprofilaxis perinatal y lactancia materna. Como ustedes sabrán, se está celebrando la Semana Mundial de la Lactancia Materna, donde se promueve la lactancia exclusiva hasta los 6 primeros meses de la vida del niño por todos sus beneficios para el bebé y para la madre. Pero la experta es ella, así que muchísimas gracias, doctora. Okay. Bienvenida. Ella nos va a hablar ampliamente de una actividad que tiene ARS PALIC. Exactamente. Es una actividad básicamente en relación a, justamente a la Semana de la Lactancia Materna, aunque en PALIC promovemos la lactancia materna dentro del área de psicoprofilaxis, o sea, de prevención, y en los cursos prenatales que se dan. Esta actividad va a ser el sábado a las 10 de la mañana en el Agora Mall, en la cuarta planta, en la terraza de la cuarta planta de Agora Mall. Es muy importante que vayan tanto las mujeres embarazadas o como veo, cualquier persona que quiera informarse sobre lactancia. Es bueno que lleven a su pareja para que el hombre también se informe y se integre dentro de este proceso. O sea que esperamos que el sábado pueda ir bastante gente. Por eso lo hicimos en sábado, para que tengan posibilidad de manejar, si sea más fácil. El horario es un horario flexible por el tema de las 10 de la mañana. Y el tema la actividad va a estar constituida por 4 personas que tienen distintas áreas dentro de la lactancia. Y se va a hacer un panel. Yadira Pimentel es la que va moderando. Y entonces después va a ser libre como para que la gente también haga preguntas si lo cree necesario. ¿No tiene ningún costo? No, es una actividad abierta y totalmente gratuita. Inclusive pueden ser personas que no pertenezcan a PALIC, que no tengan PALIC como seguro, pueden ir igualmente. Excelente. Por eso se ha decidido hacerla abierta. Y dirigido más, ¿ustedes recomiendan que vayan, que asistan las madres recientes, futuras madres? Sí, o sea, la idea esencial es que justamente madres que están lactando, que quieran tener asesoramiento, embarazadas, que quieran tener conocimiento sobre lactancia, eso es la población especial que quisiéramos que vaya, ¿no? O sea, realmente la persona que está dentro de ese proceso o que va a estar dentro de ese proceso. Sí, vemos que dice cero estrés, ¿verdad? Entonces queremos hablar de eso, de por qué provoca estrés el amamantar al niño, algo que es tan natural, pero por qué provocaría estrés. Lo que provoca, en realidad se le puso el tema de cero estrés por una cuestión general de situación de la época y lo que provoca estrés. En realidad el tema no es amamantar lo que le provoca estrés, es todo lo que rodea a la mujer en el posparto que le estresa y que puede dificultar todo el proceso de la lactancia. Ok, la lactancia es un proceso total y absolutamente natural, que depende en realidad de una gran cantidad de pequeños tips. No es una sola cosa, o sea, la información, una vez se pregunta cómo es posible que haya tantas mujeres que por ahí fracasan dentro del proceso. Y justamente por no conocer todos estos pequeños detalles que se suman y que van a dar la eficacia del proceso. La lactancia materna, es decir, la leche materna es un alimento importantísimo creado por un ser humano para otro ser humano. Por eso que lo que se aconseja y lo que dice la Organización Mundial de la Salud y las asociaciones de pediatría a nivel internacional es lactancia absoluta y exclusiva hasta los 6 primeros meses, y lo siguiente que dicen, un año es necesario, 2 es conveniente. Sí. Por y hay todo niños lo que duran aporta, hasta 4 años. Sí. Realmente, ¿qué es lo que tenemos que entender que aporta la leche materna? Desde el primer momento, es decir, hay varios elementos fundamentales. Uno es que es un alimento sumamente digerible para un estómago que no ha tenido nunca un proceso digestivo. Tiene también elementos como para poder limpiar los intestinos del bebé, tiene elementos fundamentales de relación con la mamá y afectivos, pero dentro de los componentes tiene algo muy, muy importante que no tiene ninguna leche de fórmula, que son anticuerpos. O sea, el bebé, desde el momento que se empieza a alimentar, está recibiendo, digamos, vacunas orgánicas por parte de la mamá.
Beneficios a lo largo de la vida, muchísimos. Definido. Evita problemas gastrointestinales, aumenta la defensa, evita la incidencia de diabetes. Y hay estudios todos los años que se hacen. Por ejemplo, un estudio importantísimo que se hizo el año pasado entre Inglaterra e Israel es que en niños con leucemia infantil la incidencia de niños lactados era mínima comparado con niños lactados. Tiene el desarrollo mejor cognitivo. Totalmente, desarrollo cognitivo, neurológico, todo eso es fundamental. También es beneficioso para la mamá. Claro. La mamá, además de, primero cuando se inicia la lactancia temprana, que lo ideal debería ser en la sala de parto, colocando el bebé al seno en forma inmediata una vez que nació, eso ayuda al desprendimiento de la placenta más rápido, a la retracción uterina, evita hemorragias postparto, ayuda a reducir el peso de la mamá. La leche está siempre a la temperatura ideal, en condiciones de higiene y en cualquier momento. Lista para servir. Lista para servir. Y también ayuda a la mamá mejorando las condiciones, o sea, evitando situaciones de cáncer uterino, cáncer de ovario y sobre todo en mujeres a nivel uterino, mujeres a nivel de senos. También disminuye la incidencia de cáncer de seno y sobre todo en mujeres con displasia mamaria. Es un tratamiento excelente. Claro. Y si todo eso se lo encuentra poco, también sale muy barato. Exacto. Eso yo generalmente le digo a los papás. Un beneficio financiero. Sí. A los papás les digo, mira, haga un planteo. Yo les hago un ejercicio. Vayan al supermercado o a la farmacia. Averigüen lo que sale en la leche de fórmula. Averigüen la cantidad que tienen que tomar por día, por mes, por año. Además, como los niños se enferman menos, tienen que ir menos al médico y gastar menos en medicamentos. Claro, pero al fin y al cabo es la receta original. Exacto, le tiene que convencer la economía. Es la receta original. Señores, recuerden que pueden hacer sus preguntas o inquietudes a la doctora o mandarle un pequeño saludito. Pueden hacerlo en las redes, las personas que nos están viendo en vivo en el Facebook Live del Nuevo Diario TV. Pueden hacer sus preguntas o sus saludos con la doctora. Recuerden también que la actividad, vamos a poner la ficha nuevamente para que no se lo pierdan, es este sábado en Ágora Mall. Sé que a las 10 de la mañana, no se lo pierdan. Recomendable para que todas las madres y las futuras madres vayan y asisten. Y ahí van a poder también hacer sus preguntas. O sea, que si ustedes tienen esa inquietud y se sienten un poquito, ¿verdad?, vergonzosos y no quieren hacer la pregunta al pediatra, acérquense allá y hagan su pregunta y van a tener un panel de expertos que van a poder responder. O sea, que aprovechen esa oportunidad. Y también recuerden que, casualmente el programa pasado hablamos de la lactancia materna con una doctora y ella nos trajo unos gráficos bien informativos que eran comparaban la cantidad de leche que necesita el bebé cada vez que se alimenta y realmente la primera slide era un cherry. Ella hacía la analogía con pequeña fruta, era como una cereza, una pequeña cereza, o sea que era prácticamente nada. Exacto. Entonces ella decía que las madres que se les dificulta al inicio, que pongan de su parte, que no es tanto lo que necesitan, no tienen que generar tanta leche, y eso es lo que va a estimular a que el mismo proceso de la lactancia incentive la producción de leche. Claro, lo que pasa es que para que haya leche, es decir, tiene que haber estímulo. El bebé cuando succiona el seno, manda una orden a la hipófisis, que es una glándula que nosotros tenemos, y la hipófisis segrega prolactina y oxitocina. La prolactina es la que va a generar la leche, la oxitocina es lo que genera la eyección de la leche. Entonces, realmente, lo que va a generar el aumento de la producción es el aumento del estímulo. Exactamente la información que dio esta profesional es totalmente exacta. Al principio el niño necesita muy poco, pero ¿qué es lo que necesita? Que esté el estímulo junto constante con la mamá. Que el alojamiento, o sea, que la relación con la mamá sea inmediata y que luego el bebé pase a la habitación con la mamá también rápidamente, cosa que a veces no sucede porque lo retienen a los bebés, el bebé empieza a succionar en forma inmediata. Esto va a favorecer no solamente la lactancia, sino la conexión de la mamá con el bebé y desde el punto de vista neurológico y todo eso y afectivo, eso va a tener una incidencia. Entonces, el bebé es el mismo que al ir estimulando con esa succión es el que va a seguir produciendo. De hecho, inclusive, aunque la mamá tenga poca, como el bebé ya viene con una carga de glucógeno importante y hay bebés que por ahí no se prenden enseguida, sino que duermen por un mecanismo de adaptación, el bebé puede esperar dentro de ese proceso.
Y luego, al ir tomando, aunque sean pequeñas gotitas, va manejando el aporte de glucemia y entonces el bebé se va alimentando de achín. Lo que yo planteo es que siempre lo que va a determinar la alimentación es la asiduidad más que la cantidad, exacto, que es lo que se va a dar en ese momento. Un esfuerzo continuo. Eso, exacto, exacto. Y como el bebé necesita esa conexión porque se ha cortado la conexión interna y además el bebé también necesita estar pegado a la mamá porque el bebé estaba adentro de la mamá, claro, desde que nació, que es lo único que conoce. Y ahora llega a un ambiente extraño totalmente. Exacto, y eso lo favorece también al bebé desde el punto de vista afectivo emocional, ¿no? Y de su desarrollo. Claro. Sí, vemos ahí que ustedes van a tener un panel de expertos, sí, en el cual usted va a participar. También va a estar acompañada de otros expertos. ¿Y cuáles tópicos van a tratar en el panel? Bueno, esencialmente lo que se va a trabajar, por un lado, es este el tema de los generadores de la leche materna, algunos los mitos que hay con respecto al tema de la lactancia, la alimentación dentro de lo que para la mamá que está lactando, y también todo lo que puedan ser preguntas que van acompañando, también factores emocionales que tienen que ver con todo el proceso de la de lo que vive la madre, la relación que hay de la importancia de la mamá dentro del proceso, la importancia del papá dentro de todo ese proceso, porque el papá es un fundamental en cuanto al apoyo que tiene que brindar en este momento. Entonces todo eso va a estar cubierto desde la libertad de lo que puedan expresar y puedan hacer y aprender dentro de este proceso. Además, como también dijiste, hay posibilidad de que la mamá haga preguntas, de que las mamás que vayan ahí, la gente que vaya... Y los papás, ¿por qué no? Y los papás, claro, también, claro, dentro de eso. Y luego también, dentro del contenido va a haber técnicas de lactancia, o sea, se va a aplicar dentro del proceso, por ahí también algunas técnicas u otro tipo de información como para manejar todo adecuadamente. Lo importante es que la gente asista con una capacidad, con un deseo de escuchar y de aprender. Por eso, sobre todo las que están embarazadas, es importante que tengan conocimiento, porque una mamá que ya va con conocimiento al parto tiene posibilidades de buscar un pediatra pro lactancia, de pedir en la misma clínica lo que ella necesita con respecto a la posibilidad de que le entreguen al bebé inmediato, a que no le den el biberón de primera instancia. Exacto. Y toda una cantidad de cosas que es importante que la mamá lo sepa, claro, desde el vamos, para poder asegurar a la hora del parto. Exactamente. Y que puedan que eso es lo que generalmente se hace, o se debería hacer en los cursos prenatales, como para que la mamá, además de manejar técnicas como para el parto, también tenga la información de esto, que es fundamental. Porque antes la mamá, yo creo que también viene con una cuestión de conciencia. Antes las mujeres, respecto de las abuelas, sabían que tenían que amamantar, era lo que iba, y eso inclusive de ya influenciaba. Porque la mujer, claro, sabía era que como tenía un que conocimiento, un conocimiento generacional. Total, claro. Pero además yo generalmente le planteo a las mamás tanto la posibilidad o la idea de tener un parto natural y normal, como la posibilidad de lactar, es algo que empieza acá. Claro. En el sentido de que la mujer tiene que creer y estar convencida de que ella puede. Y en la medida en que esté convencida que ella va a poder, es lo que le va a habilitar. Y empoderarla. Y tener la información, la información empodera. Está diseñada para eso. Exacto. Y que relacionado con lo que ustedes me preguntaban al principio del tema del estrés, es que muchas mamás, cuando parten de una situación en la que están generalmente hasta último momento, por ahí trabajando hasta el día anterior al parto, paren y lamentablemente la mayoría de las mujeres pasan por cesárea, que eso ya incorpora, claro, un estrés por la intervención quirúrgica y el posparto y la adaptación. Luego, cuando llega a la casa, que ve que tiene una exigencia full, mañana, tarde y noche, con un proceso que a lo mejor no estaba preparada mentalmente. Exacto. Si no hay una comprensión y un acompañamiento de su pareja, una familia que realmente esté informada, empiezan a sabotearla con el tema de la biberón y todo eso. Y todo ese tipo de cosas genera mucho estrés. Claro. Entonces, cuando la mamá está informada y tiene, insisto, un acompañamiento de gente en la casa que la apoya y que la ayuda dentro de eso, entonces esto se aliviana considerablemente y la mujer puede manejarse mucho más espontáneamente en el proceso.
¿Cuál es la inquietud más grande que usted ha encontrado en el tiempo que usted tiene trabajando este tema de la lactancia sobre las nuevas madres? Bueno, una es saber si van a poder, que muchas tienen miedo de no tener una producción. Luego tiene que ver con las distintas problemáticas que se pueden ir produciendo y sobre todo en general las consultas de lactancia, porque en PALIC tenemos, además de los cursos de preparación, también tenemos consultas de lactancia. Son el tema de posición y agarre, ¿no? O sea, de cómo se tiene el bebé, cómo influye en la forma en que se tiene el bebé y cómo el bebé toma el pezón para poder succionar adecuadamente. Y después otros problemitas que se van dando dentro de ese proceso. Sí, una cosa que yo aprendí en el programa pasado era precisamente que la posición del bebé, aunque fuera más cómodo, que sea donde la mamá tenga, se sienta cómoda, lo importante es que esté en una posición donde el bebé tenga la boca completa dentro de toda la aureola del seno. Exacto. Para que pueda poder hacer una succión adecuada. Sí, o sea, entiendo que hay énfasis que lo aprendí y me sorprendió que vi personas que luego seguían comentando en las redes que no conocían el tema de eso. Y muchas de las cosas que la doctora nos explicó que generan dolor es precisamente la mala posición del agarre del bebé. Exactamente. O sea que es muy importante hacer énfasis en eso, en las madres primerizas, que deben de tener en cuenta de que el bebé tenga la boquita en todo la aureola del seno. Claro, lo que pasa es que también, relacionado con lo que tú dices, hay una cosa importante. Justamente muchos de esos problemas se dan porque se le introduce muy tempranamente el biberón al bebé, que eso pasa generalmente en la clínica. Entonces, cuando el biberón tiene eso sería algo bien importante. ¿Cómo uno hace la transición? Por ejemplo, ya la madre anda, le dieron ya el biberón y ahora le cuesta mucho trabajo darle el seno. Claro, porque en esa transición. Eso se puede manejar, porque ¿qué pasa? El biberón tiene una succión que es totalmente diferente a la del pezón. Entonces, cuando el bebé toma el biberón, le sale más cantidad con menos esfuerzo. Claro. Entonces, ¿qué sucede? Cuando va al pezón de la mamá, hace un mal agarre y no le sale lo que él estaba buscando y le cuesta más. La expectativa. Exacto. Que tenía. Entonces, el bebé empieza a rechazar el seno. Entonces, esa situación genera algo que en lactancia se llama confusión de pezón y confusión de flujo. Por eso que se recomienda, y esto pasa en los hospitales de acá, en los hospitales de acá no hay ni biberón ni bobo, no darle ni biberón ni bobo por más de 2 meses al bebé. O sea, para que el bebé debe ser el seno directamente. Exacto, el seno directamente. Entonces, ¿qué pasa cuando el bebé se acostumbró? Bueno, por un lado, lo primero que tiene que hacer la mamá es hablar con el pediatra, hablar en la clínica y pedir que no le den. Pero a pesar de eso, si le dan, si tuviera que darle, el tema es que si hay que darle un complemento, se le da con jeringuilla. Y cuando llega a la casa... Cuando sea absolutamente necesario, cuando que lo determine sea absolutamente necesario, porque hubiese alguna situación inmanejable, que hay muchas que se pueden manejar en el primer momento, ¿ok? Pero luego, el proceso de transición, como tú me decías, o sea, realmente, una vez que llega a la casa, cero biberón, y entonces empezar a ofrecerle el pezón y cero biberón, y lo único que necesitan es leche. No necesitan agua, no necesitan té, exclusivamente el seno. No solamente no lo necesita, sino que no se le debe dar agua. La leche materna tiene todos los nutrientes necesarios. De hecho, en cada lactada, la primera leche que le sale a la mamá es una leche un poquito más aguada y la leche que sigue tiene más proteínas y grasas. Por lo tanto, una de las consignas, además de que hay que darle a libre demanda y tener una posición adecuada y conocer las características de cada niño, es darle de un seno hasta que se vacíe y del otro como complemento, para que el bebé tome todo lo que necesita y después tenga el otro elemento de complemento. Ah, mira. Interesante. Hay un mix. Claro, por eso hablaba de los pequeños tips, o sea, uno entender que si no hay succión, no hay producción. La otra, a libre demanda, quiere decir que como el bebé tiene, hay bebés que son diferentes, hay bebés que son unos toritos y en 10 minutos vacían el seno, pero hay otros bebés que se quedan con el pezón en la boca y no lo sueltan, hay otros que lo sueltan y la mamá piensa que terminó y después vuelve a prenderse, hay otros que se quedan dormidos. Entonces, depende de las características del bebé, algunos van a tomar muy rápido
y otros van a tardar más en tomar para llegar a la misma cantidad. Sí. Entonces hay que conocer al bebé, hay que tener en cuenta esto de la posición y el agarre que vimos, hay que tener en cuenta de cómo sale la leche, porque si la mamá le da un chin, le sale la parte más aguada y la parte aguada del bebé se va a llenar porque tiene mucho líquido. Pero no pero va a alimentar. Sí, se va a alimentar, pero no como todo debería. Lo suficiente. Uh-huh. Y posiblemente inclusive tampoco aumente de peso lo que tiene que aumentar porque no está recibiendo las proteínas y la grasa necesarias. Entonces, ¿qué pasa en esas situaciones? Cuando la gente que no sabe de lactancia rodea a la mamá, empieza a plantearle el tema del biberón. Entonces, ¿qué pasa? Hay un error conceptual. La gente parte de una hipótesis negativa. Cuando el bebé toma el biberón, la leche de fórmula es una leche con más dificultad para digerir. Tarda claro, más. No es natural. La toma más rápido y le cuesta. Entonces, ¿qué pasa? El bebé toma el biberón y efectivamente pasen como 2 o 3 horas hasta que vuelva a pedir. Lo cual la gente entiende que el bebé está satisfecho y así es. Cuando el bebé toma a libre demanda, que toma cada ratito, se lo interpreta, como el bebé pide muy seguido, que la leche de la mamá no es suficiente, que no le alcanza o que no es bueno, que no tiene buena calidad. Entonces, partiendo de esa hipótesis negativa, repito, le dicen, dale el biberón. Cuando le da el biberón, ya ¿qué no pasa? Se rompe el bebé el esquema. Duerme, se queda tranquilo y demás. Y entonces, ¿qué pasa? Te diste cuenta, tu leche no era buena, no le alcanzaba, no era suficiente. Y ahí es cuando se empieza una de las problemáticas basada justamente en un problema de desinformación. Bueno, señores, a informarse todo el mundo. Así es. Usted como experta, cuando el niño nace prematuro o que tiene ciertas dificultades, como es muy común que tengan los niños prematuros, lo indicado es extraer entonces la leche del seno de la madre y dárselo con una jeringa, con exacto, un biberón. Exacto. De hecho, los pediatras que son pro lactancia y los que más están trabajando le con prematuro intentan, es decir, lo que piden es que darle la leche materna, porque cuando se le puede empezar a dar alimento al bebé, lo ideal es que se le den leche materna. En ese caso, generalmente se la dan por sonda y con una jeringuilla al bebé, porque a veces si es prematuro, no siempre tiene el reflejo de succión bien adaptado. Y entonces, en ese caso, algunos tienen muchas dificultades. Señores, vamos a aprovechar a poner la ficha de la doctora para que las personas puedan ver dónde contactar, a la licenciada. Sí. Dónde contactar a la licenciada. La pueden encontrar en Instagram como elena.conti.goodnews. Pueden contactarla a su móvil al 809-330-6133. Y si le quieren escribir un correíto, pueden escribirle a eiconti@gmail.com. Recordarles la actividad. También pueden seguir las redes sociales de ARS PALIC, que están todo con el tema de la lactancia y los demás detalles de esta campaña que tienen tan bonita, ayudando a informar a la población de la importancia de la lactancia materna. Recordarles entonces las actividades que tienen este sábado en Ágora Mall. Y licenciada, a las 10 de la mañana. Le voy a hacer a usted el compromiso de que va a tener que regresar porque hay muchos temas que usted maneja que queremos poder tratar con nuestra audiencia. No hay ningún problema. Vamos a aprovechar para compartir algunos saludos que están haciendo por las redes sociales aquí. Tenemos a César Roberto Peralta, que le dice hola, aquí presente. Hola, César. También vemos a Eduardo Castro Evangelista, que dice presente. A Liselot Mejía, que dice saludos. Y tenemos una preguntita de Akira Manchester, que hasta qué tiempo es lo apropiado para dar el seno. Ok, bueno, eso lo que sí, había comentado, lo o sea, no, pero no importa, lo repetimos claro. Porque por ahí no lo escuchó. 6 meses lactancia exclusiva, o sea, solo seno. Y luego 1 año es conveniente y 2 es necesario, 2 es conveniente. O sea, lo ideal, yo siempre planteo que por lo menos tratar de llegarlo al año, porque en el primer año de vida el bebé toma contacto con muchas cosas, se lleva cosas a la boca, anda, toca el piso, o sea, como que tiene defensas. Y también es un proceso en el que el bebé hace una adaptación a la comida. No todos los bebés, cuando le empiezan a hablar de comer, aceptan los alimentos. Entonces, sí, siempre no tienen. Exacto. O hacen reacciones alérgicas. Entonces, siempre está la lactancia que va a suplir a eso. Luego se va viendo. O sea, que lo ideal es que por lo menos pueda manejar la mamá más del año
como para, si puedes llegar a los dos, mucho mejor, como exacto, para poder cubrir todo ese tipo de situación. Bueno, excelente, pues muchísimas gracias, licenciada Conti, por estar con nosotros. Vamos a hacer una pequeña pausa y vamos a pasar con nuestro próximo invitado, que es el licenciado Jairo Mercedes. Jairo Mercedes, el presidente del Colegio Dominicano de Psicólogos, que lo tenemos aquí presente, va a dar unas declaraciones y vamos a conversar de los planes que tienen para esta etapa del CODOPSI para este año. Para estar en su directiva. En su directiva. Así que no se nos vaya y atento al mensaje que tenemos. ¿Es usted un profesional de la salud? Únase a buscamed.do y estará disponible para que nuestros miles de visitantes le encuentren. Únase hoy, es gratis. Con buscamed.do encontrará nuevos pacientes. De forma innovadora, le permitirá que ellos hagan sus citas a través de Internet, estando así su consultorio disponible 24 horas al día, los 7 días de la semana. En buscamed.do puede incluir su perfil con la información que sus pacientes buscan, su experiencia, logros y estudios. Además, puede agregar fotos y videos en su perfil para destacarse del resto. Nuestro sistema le permite administrar todas las citas de su consultorio en un solo lugar. Recibirá citas que vendrán a través de buscamed.do, su página web o su app, y podrá manejarlas desde Internet en un solo lugar, de una forma fácil y rápida, usando cualquier dispositivo conectado. Con nuestro sistema de opiniones, recibirá de sus pacientes retroalimentación constante, dándole así la oportunidad de siempre mejorar su práctica. Además, estas opiniones ayudarán a los pacientes que no lo conocen saber más de usted. No pierda más tiempo y únase a la revolución de la salud en el país. Inscríbase gratis hoy a buscamed.do y haga que su práctica crezca. Buscamed.do. Encuentra tu médico. ¿Es usted un profesional de la salud? Únase a buscamed.do y estará disponible para que nuestros miles de visitantes le encuentren. Únase hoy, es gratis. Con buscamed.do encontrará nuevos pacientes. De forma innovadora, le permitirá que ellos hagan sus citas a través de Internet, estando así su consultorio disponible 24 horas al día, los 7 días de la semana. En buscamed.do puede incluir su perfil con la información que sus pacientes buscan, su experiencia, logros y estudios. Además, puede agregar fotos y videos en su perfil para destacarse del resto. Nuestro sistema le permite administrar todas las citas de su consultorio en un solo lugar. Recibirá citas que vendrán a través de buscamed.do, su página web o su app, y podrá manejarlas desde Internet en un solo lugar, de una forma fácil y rápida, usando cualquier dispositivo conectado. Con nuestro sistema de opiniones, recibirá de sus pacientes retroalimentación constante, dándole así la oportunidad de siempre mejorar su práctica. Además, estas opiniones ayudarán a los pacientes que no lo conocen saber más de usted. No pierda más tiempo y únase a la revolución de la salud en el país. Inscríbase gratis hoy a buscamed.do y haga que su práctica crezca. Buscamed.do. Encuentra tu médico. Muchísimas gracias, amigos, por seguir con nosotros aquí en su programa Diario Salud 2 por el Nuevo Diario TV. Aquí estamos ya con nuestro próximo invitado, que es el licenciado Jairo Mercedes, presidente del Colegio Dominicano de Psicólogos, el CODOPSI. Él viene a hablarnos de la posición que tiene esta institución sobre el concurso que realizó el Ministerio de Educación y también de los planes que tiene el CODOPSI en esta directiva. Bienvenido, licenciado. Muchas gracias por la invitación y el espacio. Siempre un placer para nosotros, licenciado. Pues, como todos conocen, el Colegio Dominicano de Psicólogos, después de algunas semanas de intentos para que el Ministerio de Educación se acogiera a lo que establece la ley 2201, sobre el hecho de que el Colegio Dominicano de Psicólogos debe participar en este concurso, fuimos acogidos a lo que nosotros podemos decir que, y es importante aclarar tanto a la comunidad de psicología, que algunos colegas han estado reclamando algunas cosas al colegio, hacerle entender que, primero, el Colegio Dominicano de Psicólogos nunca en 18 años de haberse constituido, había participado en un concurso en ninguno de los ministerios. Eso es por este lado. Y lo segundo, cuando asumimos la dirección del colegio,
ya el concurso había estado en ejecución. Es decir, que ya toda la parte que permitía que el colegio pudiera hacer algunas recomendaciones, ya no la podíamos hacer porque estaba configurado el concurso. Desde que nos enteramos del concurso, inmediatamente acudimos a las autoridades haciéndole el reclamo. Nos hicieron saber que no existía la oportunidad, porque ya estaba montado el concurso, de poder participar con voz y voto, como establece el artículo número 5 de la ley 2201, que establece que todo concurso en el que se vaya a nombrar psicólogo debe participar el Colegio Dominicano de Psicólogos con voz y voto y en los términos del concurso. Esto es necesario aclararlo por estas reclamaciones que hay con derecho, algunos colegas han establecido, y queremos hacer saber que aunque no pudimos participar en los términos del concurso, porque como ya hemos explicado, estaba ya todo montado, sí logramos entonces participar como veedor. Inmediatamente el ministerio nos envió una comunicación haciéndonos saber que teníamos esta oportunidad, a la cual nosotros debemos decir que desde que hemos tratado de acercarnos, hemos recibido con puertas abiertas, nos han recibido, y es importante hacer este reconocimiento. Claro, puesto no que es muy común. Claro que sí, puesto que además de participar en el concurso, pues las puertas del ministerio a través de la directora de orientación y psicología se han abierto a las 18 regionales de educación para que desde allí el colegio pueda entonces ir a representar a los colegas que están trabajando en el MINER. Entonces me permiten ustedes aprovechar el escenario como primicia para este programa, que esta es la posición del Colegio Dominicano de Psicólogos sobre la primera etapa del concurso de educación. Esta primera etapa lleva las siguientes observaciones. En primer lugar, las instrucciones ofrecidas por parte del personal facilitador fueron adecuadas y bien explicadas. El personal facilitador mostraba buen manejo de las informaciones y del desarrollo de todo el proceso, con interés en que los postulantes comprendieran lo que se iba a realizar. Se evidenció un orden riguroso durante el concurso y sus pasos de realización. El ambiente y el lugar donde se desarrolló la evaluación fue adecuado y favorable para la buena ejecución de los postulantes. Sin embargo, algunas cosas fueron importantes hacer saber con miras a mejorar. No se observó en lo absoluto la presencia de un protocolo para el manejo de quejas e impugnaciones del proceso. Los aspirantes llenaban un formulario en línea que ya muchos conocemos que estaba dispuesto. Este formulario era muy genérico para las quejas y las dudas, pero nunca los colegas recibían respuestas a estas inquietudes. Otra observación importante era que las pruebas aplicadas no estaban validadas de acuerdo al puesto y a las competencias requeridas en cada momento. En este aspecto se observó que en puestos docentes se aplicaban pruebas con lenguaje y explicaciones en el contexto administrativo. Debemos pasar brevemente a explicar qué significa esta observación por parte del colegio. Se da por entendido que si nos van a evaluar en un concurso para trabajar como psicólogo en una escuela, pues las preguntas y todo lo que allí se vaya a hacer en el contexto de esa evaluación deben ser dentro del contexto escolar. Pudimos observar que en esta evaluación había que hacer inferencias, puesto que se les recomendaba a los evaluados ubíquese en el contexto escolar, porque las preguntas estaban dirigidas al contexto de administración. Entonces, los colegas tenían que visualizarse en el escenario como si fuera el contexto escolar. Esto, obviamente, en la parte de la aplicación de evaluación, es un aspecto que puede ir en detrimento de los evaluados. Profesional de la salud. Claro que sí, porque si yo soy psicólogo escolar,
¿cómo me van a evaluar poniéndome a que me visualice en el contexto de una empresa donde yo lo que soy es psicólogo y voy a trabajar evaluación de conducta e intervención psicopedagógica? Y otro aspecto importante, el perfil del puesto del psicólogo escolar requería de egresados con mención escolar. Sin embargo, el título de algunas universidades ofrece a nivel de grado, no tienen, estas universidades no tienen nivel de especialidad. Por lo que muchas personas con competencias en el área de psicología educativa no pudieron participar. Debemos explicar también brevemente a qué se refiere esto. El concurso del MINER limitó la participación de los psicólogos a los que tenían la mención escolar. En el país todavía el colegio debe trabajar esto y estamos en los aprestos junto al Ministerio de Educación Superior, Ciencia y Tecnología. El tema de que hay universidades que otorgan el título con una mención. Una mención es un espacio de 7 materias donde los psicólogos que quieran irse a una de esas áreas, entonces lo pueden hacer. Pero esto, lo cierto es que no, del todo no califica, sino que es solo una orientación por donde quiero ir. Lo cierto es que hay que hacer una maestría, perdón, una especialidad en el área de psicología clínica. No así lo exige para otras áreas. Entonces, al exigir que sean psicólogos escolares, cuando los psicólogos generales, las personas que iban con licenciatura en psicología, simplemente no eran admitidos. Y esto era una desventaja para ellos. Hacemos algunas recomendaciones para mejorar el proceso en próximos concursos de oposición. La número 1 es la inclusión del colegio dentro del equipo gestor del concurso de oposición, además de ser veedor del proceso, y de esta manera el ministerio seguirá cumpliendo con la ley 2201. Solicitamos que dentro de los requisitos para poder entrar al ministerio como psicólogo, se exija que las personas deben ser miembros del Colegio Dominicano de Psicólogos. Esto lo exige la ley 2201, que establece 3 requisitos para ejercer la psicología en la República Dominicana. Exige ser residente en la República Dominicana, además tener un exequatur de ley. Y el tercer requisito es ser miembro del colegio, lo que significa que los ministerios que están contratando psicólogos que no son miembros del colegio están violentando la ley 2201. Solicitar esta parte y además incluir a los psicólogos generales y de otras menciones, esto a la luz de que todos tienen una misma formación en psicología general. Para los próximos concursos hemos estado en comunicación con las autoridades y han establecido la posibilidad de que al no llenarse las vacantes de este concurso actual, existe la posibilidad, repito, posibilidad de que pueda abrirse un nuevo concurso en el que puedan participar los psicólogos y los demás profesionales del área de educación. Por último, nosotros demandamos llamar a concurso de oposición con estas recomendaciones incluidas. Excelente. ¿Llamar a concurso cuándo, licenciado? Bueno, lo cierto es que la cantidad de psicólogos que tiene el Ministerio de Educación no da abasto y en la menor brevedad posible debiera solicitarse este nuevo concurso para cubrir todas las plazas porque hay algunas dificultades. Por ejemplo, tenemos en el país lugares, sobre todo en la frontera, donde una escuela que tiene 800 estudiantes solo tiene un psicólogo y además algunas no tienen psicólogos en las escuelas. Abrir un nuevo concurso entonces podrá tener los psicólogos otras oportunidades de poder insertarse y aportar a las problemáticas psicosociales que están dentro de las escuelas y se manifiestan. Sobre todo con la con el incremento de violencia que hemos visto sobre todo en centros educativos, que eso es bueno destacar que es necesario tener profesionales de la salud mental
para orientar a eso. Es uno solo de los aspectos, la parte pedagógica. Exacto, pero y de uno solo para tantos estudiantes. Óyeme, no se puede. No es posible. Y eso no es no es de ahora que ustedes están exigiendo eso. Ya usted incluso había ido a otros programas, en el mismo medio habíamos hablado de eso, sí, de que ustedes exigían eso al ministerio. ¿Ustedes se han reunido, han dialogado con el Ministerio de Educación? Sí, hasta hace alrededor de 15 días estuvimos en una reunión con la licenciada Minerva Pérez. Ya hemos dicho algunas de las cosas que hemos conversado desde el contexto escolar, y en los próximos días también debemos señalar que aunque desborda un poco la capacidad de respuesta en cuanto a esas problemáticas psicosociales, el Ministerio de Educación ha estado trabajando, y lo pudimos observar en una intervención que tuvimos invitados por el ministerio para ver el trabajo que hacen los psicólogos que están en las escuelas. Y lo que pasa es que son pocos, y esto viene a bien de poder establecer que a veces por falta de conocimiento se dice, ¿y qué hacen los psicólogos en las escuelas? No están haciendo nada. Bueno, yo fui partícipe de una experiencia donde pudimos ver que aún con ciertas dificultades y precariedades, los psicólogos que trabajan en el sector educativo tratan de hacer su mejor esfuerzo. Y debemos decir también, para aprovechar también el escenario, que no solo el tema de la educación y los psicólogos escolares es preocupación de la actual gestión del colegio. Nosotros hemos estado, y ustedes han sido partícipes, de trabajar en las tres prioridades que hemos trabajado, y es dentro de esas tres están las siguientes. Número uno, estamos vinculados con todo el esfuerzo a trabajar el tema de la seguridad social y la inclusión de los psicólogos en la seguridad social. Así como, por ejemplo, cualquiera de nosotros puede ir a un médico y visitar un neurólogo y paga solo el 20% de su consulta, esto también debiera pasar con el servicio de psicología. Eso parte de la agenda que debiera ser parte. Y debemos decir que sucede, pero no al nivel ni al alcance que se requiere. Y por eso nosotros estamos trabajando junto a la CISARIL y las autoridades que tienen que ver con el sector salud, todo el componente de qué se debe hacer en atención primaria en cuanto a servicios de psicología se refiere. Número dos, una prioridad también al que estamos dedicando todas nuestras energías, es a la ley de porte y tenencia de armas de fuego. La ley establece que es el Colegio Dominicano de Psicólogos, a través de sus profesionales, quienes deben emitir esa evaluación de conducta, de comportamiento, que exige para poder emitir ese derecho, ese permiso de obtener un arma de fuego, sabiendo nosotros que este es un tema muy delicado por la parte de la violencia generalizada que tenemos en nuestro país, no solo violencia de género, de hombres hacia mujeres, de mujeres hacia hombres, el contexto familiar, sino la violencia que se experimenta en el tránsito. De ahí la importancia que el colegio en los próximos días está organizando un encuentro con las autoridades del Instituto Nacional de Transporte, el INTRAN, para que pueda emplear psicólogos que puedan entonces, primero, hacer una evaluación para las personas que quieran tener una licencia de conducir. Sí, Miguel se ríe. Miguel se ríe porque realmente este tema es fuerte. Correcto. Por ejemplo, nosotros hemos tenido casos. Me estoy riendo del tránsito, doctor. Sí, nosotros sí, hemos tenido casos. Para no hacer otra cosa, sí, riéndose para hemos tenido casos en el que un conductor, tal vez sin querer, puede chocar o puede lacerar el vehículo de alguien. Ese se levanta y sin más para acá ni más para allá, un disparo. Esto, para amarrarlo también con el tema del permiso. Correctamente. Entonces, estos temas que se entrecruzan, lo mismo sucede porque tanto los accidentes de tránsito como el porte de armas, la violencia está asociado muchas veces al consumo de sustancias psicoactivas. Sí, qué bueno que menciona el consumo de sustancias psicoactivas,
porque estuvimos tratando con ustedes en tiempo muy reciente de que ustedes trabajan de la mano con un instituto que trabaja para el control de sustancias psicoactivas en niños, niñas y adolescentes. Y usted hablaba de que esa es una situación realmente muy difícil en el país porque hay muchos adolescentes que consumen este tipo de sustancias y que se requiere realmente más apoyo a este instituto. Nos gustaría que nos hable un poco más del trabajo que están haciendo ustedes en ese sentido. Bueno, en el marco del Día Internacional de la Lucha contra el Tráfico de Drogas, realizamos una rueda de prensa para establecer la posición del colegio en cuanto al tema. Y en esta ocasión quisimos aprovecharlo dirigiéndonos a todo el esfuerzo que se debe hacer desde el Estado para trabajar las políticas preventivas en este tema. Y para eso el Estado proveyó un centro llamado Centro de Atención Integral a Niños, Niñas y Adolescentes en Consumo de Sustancias Psicoactivas. Tenemos niños de 8 años, de 9 años que consumen sustancias psicoactivas. Es una situación que lamentablemente va en aumento y por esta razón el colegio entonces se vio en la necesidad de y en la preocupación de aportar a este tema haciendo la manera posible de reunir todos los esfuerzos que permitan que esta problemática pueda disminuir. Y para eso, como es el único centro que tiene el país, o sea, a nivel público es el único que ofrece estos servicios, y de ahí la importancia que la Procuraduría General de la República, el Consejo Nacional de Drogas, el Ministerio de Salud Pública y el Ministerio de Educación firmaron un convenio para darle asistencia a este centro y proveerlo de todo lo que se requiere. Sin embargo, en la actualidad, con todo el esfuerzo que tal vez se ha hecho, hace falta todavía más. Sí, mucho trabajo. Un solo centro para el país completo, para el país entero, claro. Sería muy poco también. Claro, hay que ver que se está haciendo el esfuerzo, que se está comenzando a hacer el esfuerzo. Yo quiero solo 30 segundos porque sé que ya estamos en la parte final, pero nos interesa mucho llevarle un mensaje a los miembros del colegio, a los psicólogos en sentido general. Y es que esta gestión el colegio desde hace unos años hacia este momento ha venido realizando esfuerzos importantes para posicionar la psicología en el país como una agenda nacional. Y nuestra gestión nos ha tocado entonces hacer todos estos esfuerzos. Sin embargo, no es posible poder lograr esto sin la integración de todos los que en este momento nos están escuchando. Eso solo será posible cuando ustedes se integren. A veces reclamamos puestos, reclamamos empleo. ¿Qué hace el colegio? El colegio hace lo que debe hacer en cuanto a estos aspectos, pero solo no podemos. Necesitamos de que ustedes se incluyan y se integren al trabajo que estamos haciendo. Vamos a aprovechar para hacer una pequeña pausa y vamos a regresar a hacer algunos comentarios que le están haciendo en las redes sociales, y para que el licenciado tenga la oportunidad de hacer un llamado, como ya empezó, hacer el llamado y nos comparta brevemente la agenda que tiene el CODOPSI para los próximos años. No se vaya. ¿Es usted un profesional de la salud? Únase a buscamed.do y estará disponible para que nuestros miles de visitantes le encuentren. Únase hoy, es gratis. Con buscamed.do encontrará nuevos pacientes. De forma innovadora, le permitirá que ellos hagan sus citas a través de Internet, estando así su consultorio disponible 24 horas al día, los 7 días de la semana. En buscamed.do puede incluir su perfil con la información que sus pacientes buscan, su experiencia, logros y estudios. Además, puede agregar fotos y videos en su perfil para destacarse del resto. Nuestro sistema le permite administrar todas las citas de su consultorio en un solo lugar. Recibirá citas que vendrán a través de buscamed.do, su página web o su app, y podrá manejarlas desde Internet en un solo lugar, de una forma fácil y rápida, usando cualquier dispositivo conectado. Con nuestro sistema de opiniones, recibirá de sus pacientes retroalimentación constante, dándole así la oportunidad de siempre mejorar su práctica. Además, estas opiniones ayudarán a los pacientes que no lo conocen saber más de usted. No pierda más tiempo y únase a la revolución de la salud en el país. Inscríbase gratis hoy a buscamed.do y haga que su práctica crezca.
Buscamed.do. Encuentra tu médico. Aquí seguimos en nuestra entrevista con el licenciado Jairo Mercedes, el presidente del Colegio Dominicano de Psicólogos, quien estaba antes de la pausa haciendo un llamado a todos los miembros de ese colegio para que se incluyan y juntos puedan lograr estas metas que tienen como colegio. ¿Nos decía, licenciado? Sí, en esta parte, siempre el colegio en estos 18 años que ha tenido, los que han dirigido, los que hemos dirigido, hemos tratado de hacerlo lo mejor. Sabemos que con muchas dificultades, cada quien ha aportado a la institucionalidad del colegio. Pero mencionaba esta parte por lo siguiente, a veces tenemos como ejemplo al colegio médico, al colegio de abogados, pero estos colegios son fuertes porque tienen miembros que apoyan a su colegio, apoyan las autoridades que dirigen, que se integran, participan. Que trabajan. Entonces, en este sentido, es un mensaje directo a nuestros colegas. Tenemos las intenciones, tenemos la voluntad de hacer el trabajo. ¿Qué nos falta? Que ustedes se integren al trabajo. Que ustedes, los colegas que nos están escuchando, pues los que no son miembros del colegio, se registren. A veces escuchamos, vemos en las redes el tema de qué hace el colegio, para qué yo me tengo que colegiar, porque no me dan empleo, para qué me... Bueno, intégrate, porque solo nosotros no lo podemos hacer y es muy fácil estar del lado de los del frente. Nosotros necesitamos que todos estemos del mismo lado. Bueno, excelente. Bien. Excelente llamado, licenciado. Vamos a pasar, por favor, a las redes, a los saludos que tienen las redes, para despedir el programa luego con alguna información que dan. Dice Eddie Medrano, muchas felicidades y grandes bendiciones para el honorable y excelentísimo profesor. Ah, por eso es un halago. Muchas gracias, señor Medrano. Gracias. Saludos, dice Liselot Mejía. Ahí se repitió. Eduardo Castro, evangelista, presente. Muchísimas gracias. César Roberto Peralta, hola, aquí presente. Veo otros. Sí, Marleni Brioso Cabrera Marle, muy orgullosa de usted, profesor, siga para adelante. Gracias. Eduardo Castro, evangelista, dice, muy buena información del licenciado Jairo Mercedes. Bueno, a invitarlo a que se integren, porque aparentemente son todos seguidores suyos, ¿verdad? Sí. Así que ya tienen ahí el llamado del licenciado a que vayan y, bueno, si no están colegiados, lo hagan el proceso. Y ¿cómo si están colegiados? ¿Cómo contactar al CODOPSI? Sí, el colegio está ubicado en la avenida Bolívar, número 809, con el número de teléfono 809-682-5237. Nuestras redes sociales, Facebook Nacional, en el colegio CODOPSI Nacional, estamos en Facebook, tenemos Instagram CODOPSI RD y también estamos en las demás redes sociales. Además de que el proceso de amnistía en el que estábamos, que ya terminó, requerimos que los que ya son miembros del colegio, pues pasen a actualizar su membresía. Que, señores, muchísimas gracias, licenciado, por sacar este tiempo con nosotros e informar a nuestra audiencia. Agradecemos que venga a hacer la declaración ante el PINER. Este espacio siempre estará abierto para ustedes y todos los miembros del CODOPSI que así deseen comunicarse con nuestra audiencia. Muchas gracias, señores, por estar con nosotros este miércoles. El próximo miércoles tendremos un especialista de salud donde vamos a compartir informaciones de interés para ustedes. Como cada miércoles, aquí en nuestro casa, el Nuevo Diario TV. Recuerden seguirnos en las redes sociales, estamos presentes en todas las redes sociales como Diario Salud o Diario Salud 2. Les invitamos a visitar nuestra página de internet, diariosalud.do, y suscribirse a nuestro boletín que llega de lunes a viernes con informaciones muy importantes para el sector salud. Así que si usted pertenece a la industria, usted es médico, usted es enfermera, usted es psicólogo o servidor de salud, o está interesado o visitadora médico, cualquier gente que esté interesada en la industria de la salud, le invitamos a que se suscriban a nuestro boletín y así esté siempre comunicado con nosotros. Hasta el próximo miércoles. Muchas gracias. Bendiciones. Bye, bye.